Eh, específicamente el trabajo que hoy se trató dentro del taller del desarrollo de la elaboración y el diagnóstico del plan de desarrollo estratégico cantonal. ¿Cuál es el, fact el factor importante, eh, la vinculación en la parte de salud dentro de este proceso? Bueno, este, tuvimos una, un taller muy importante porque es importante, valga la redundancia, dar a conocer cuáles son las características eh, dentro de lo que es salud las debilidades y, y en base a las debilidades eh, poder diagnosticar y de esta manera fortalecer eh, la salud que va de la mano con muchos actores como por ejemplo la educación, el turismo, intercalar todos estas estos entes para mejorar la situación de convivencia aquí en Puerto López. ¿Cuál es el compromiso en la parte de salud eh, específicamente en este plan? Bueno, dar a conocer sobre todo las eh, diferentes causas que involucran a la salud de la población, como por ejemplo las enfermedades más comunes, eh, dar a conocer los factores de riesgo para la población, que eso también va este, articulado con los demás entes, con el municipio, con educación, con todas las instituciones aquí dentro del cantón. ¿Hay previsto otra reunión para el sector, eh, la parte médica privada, para la, las farmacias que también se incorporen en este plan? Claro, también es importante porque eh, el Ministerio de Salud es el rector de lo que es la salud dentro del, de la población. Entonces, es importante también articular con los médicos privados, con las farmacias que también están involucradas dentro de lo que es la salud. Y esa reunión. La vamos a tener el día lunes, dos y media de la tarde, para ya hacer un prediagnóstico, para determinarlo el día miércoles, ya en un diagnóstico total. Eh, eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que pertenecen o son representantes de las farmacias y los centros médicos privados para que acudan a esta importante reunión y sean parte de este desarrollo? Claro, también es importantísimo que ellos acudan porque nos van a también a ayudar a que la población esté más educada en salud sobre todo. Porque lo importante no es solamente tratar las enfermedades, sino también es importante educar en la prevención de las enfermedades, porque cuando nosotros prevenimos eh, estamos ganando más de lo que nosotros eh, podemos gastar en cuando ya está eh, la enfermedad establecida. Entonces es importante eso, la prevención sobre todo, eh, y que nos den la mano a todos los que están comprometidos en salud.